Imagínate un lugar en el espacio, lejos, lejos de nosotros, donde una nube gigante guarda secretos congelados sobre la formación de nuestro sistema solar. Bienvenidos a la nube de Oort, un reino distante y misterioso, lleno de pequeños cuerpos helados y cometas que desafían nuestra imaginación. La nube de Oort, una esfera teórica, es hogar de trillones de pequeños objetos helados, cada uno con menos de 100 kilómetros de tamaño. Estos objetos, compuestos de sustancias como agua, metano y amoníaco, crean una masa celestial que se estima entre 10 y 100 veces la de la Tierra. Aunque no la hemos visto directamente, la aceptamos como un rincón fascinante del espacio. Se cree que la nube de Oort es la fuente de cometas de largo periodo, que tardan hasta miles de años en dar vueltas alrededor del Sol. La existencia de estos cometas es evidencia de esta nube cósmica, y en 1950 el astrónomo James Hendrick Oort planteó la hipótesis de esta región distante como origen de los cometas. Jack Oort sugirió que los cometas de largo periodo no podrían sobrevivir cerca del Sol debido a la gravedad y se necesitaría un suministro constante. Así concluyó que una nube esférica en los bordes del sistema solar, la nube de Oort, era el depósito ideal. Más allá de Neptuno se encuentra la nube de Oort, asombrosamente distante a unas 2000 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Su límite exterior se estima entre 10.000 y 200.000 veces esa distancia. Esta vastedad, situada en el espacio interestelar, la hace prácticamente inmune al magnetismo solar y a las fuerzas gravitacionales de los planetas. Y los cometas expulsados por la nube, por diversas influencias, nos visitan ocasionalmente. Sedna, un planeta enano con una órbita peculiar, es un ejemplo de su diversidad, y también se especula que la nube alberga planetas enanos. Aunque las sondas pueden atravesar la nube de Oort, la vastedad y la falta de luz reflejada hacen que sea imposible explorarla directamente. Las observaciones se realizan mediante cometas que emergen, y actualmente las naves espaciales perderían funcionalidad antes de llegar, pero desafíos fascinantes aguardan. La nube de Oort, escondida en el rincón más alejado de nuestro sistema solar, sigue siendo un misterio.